que puedes ayudar a otra mujer a que a lo mejor facilite su camino en el desarrollo personal y el desarrollo profesional, para mí se ha vuelto un punto clave, ¿no? Y entonces tengo un genuino compromiso en hacer esto con las mujeres, en general con las personas de mi equipo, pero con las mujeres que integran a mi equipo, ¿no? Poder ayudarlas, posicionarlas y llevarlas al siguiente nivel en su desarrollo profesional. Platícanos un poco este tema de por qué es importante los seguros, en específico para las mujeres. Quiero compartirte un par de datos. El primero es, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y de Empleo de 2023, existen aproximadamente 58.4 millones de personas activas, ¿no? Y de este gran número, la ocupación de mujeres es aproximadamente 23.4 millones. Ahora, ¿qué es relevante aquí, no? 55% de, perdón, 45% de las mujeres realmente está, de la población en México está ocupada. Pero hay un punto bien relevante y es que hay una brecha todavía grande en temas de inclusión financiera, ¿no? 10 de cada 10 mujeres adultas, solo 4 aproximadamente cuentan con un medio de ahorro formal y aproximadamente 2 cuentan con un seguro. 69% aproximadamente de las personas, y esto solamente en zonas conurbadas, perdón, en zonas urbanas, ocupan al menos un producto financiero versus 80% de los hombres. Y 31% de las personas cuentan con una, de las mujeres, perdón, con un ahorro para el retiro versus 49% de los hombres. Y quise arrancar con esto, Marta, para que podamos ver cuál es en general el panorama en términos de protección hacia el futuro, ¿no? Y en términos de inclusión financiera, obviamente, que tenemos las mujeres. Ahora, en términos de aseguramiento, sí hemos visto un crecimiento. Por ejemplo, las cifras de la AMES dicen que de 2010 a 2020 el aseguramiento de mujeres creció aproximadamente 20%, ¿no? Y de todas las personas que tienen un seguro de vida, actualmente 44% son mujeres y 56% son hombres. Sin embargo, sigue habiendo una brecha importante en cómo las mujeres nos protegemos. Lo relevante es que no hemos logrado sensibilizar la relevancia de estar protegidos, ¿no? En diferentes aspectos de nuestra vida, en la salud, obviamente, desde la prevención hasta la consecuencia de un accidente o de una enfermedad catastrófica. Esto podemos obviamente atacarlo a través de un seguro de gastos médicos mayores, pero también desde cómo nos preocupamos las mujeres por dejar a nuestra familia protegida en caso de que un día llegáramos a faltar. Tengo algunos datos que, por ejemplo, las mujeres pues, vivimos más en promedio que los hombres, somos más propensas a enfermedades como el cáncer, ¿no? Y pues no tenemos, no sé por qué, digo tú, pero no tenemos tanto esta cultura de el ahorro, ¿no? Como lo tendrían los hombres. Entonces, en este sentido, ¿cuál sería la recomendación? Sí. Yo creo, Marta, que las mujeres tenemos una muy buena administración del dinero, ¿no? Prueba de ello, cuántas mujeres hay, pues solteras y con hijos y siendo responsables y el pilar realmente de una familia, ¿no? De proveer a la familia. Entonces, más bien yo creo que tenemos que empezar y desde la perspectiva de los seguros a que las personas, las mujeres puedan ver materializado cuál es la función de un seguro y así puedan acercarse más a este tipo de instrumentos. Para nosotros creo que uno de los retos más relevantes como sector que tenemos es crear conciencia en la población de que un seguro es un bien necesario para todos nosotros, para que pueda proteger nuestro patrimonio, que pueda ayudarnos en caso de padecer una enfermedad catastrófica o de tener un accidente, que pueda ayudarnos a cuidar de nuestra salud y obviamente que podamos
como te decía hace un momento, en caso de que llegáramos a faltar, proteger a nuestra familia. Entonces creo que en términos del sector tenemos aún mucho trabajo por hacer para poder crear esta cultura de la prevención y esta cultura de la protección, ¿no? Aquí un punto relevante, ¿no? Para las mujeres, ¿cómo estamos cuidando de la salud de nuestros hijos? Hay productos específicos que nos ayudan a atender desde un primer contacto a la salud de los niños, ¿no? Por ejemplo, hay uno que tenemos en AXA, que es a través de AXA Keralty, que es el Plan Med. Y Plan Med te ofrece un número, de acuerdo con el plan que tú contrates, de consultas ilimitadas con los diferentes médicos de atención primaria, ¿no? Por ejemplo, el pediatra. Si tú tuvieras un plan de estos que puede llegar a costarte entre $2,800, $4,000 y cachito pesos de manera anual, con 3 veces que vayas al pediatra, pues ya recuperaste la inversión que hiciste de este producto, ¿no? Pero al final lo que te ayuda es a detectar padecimientos de manera preventiva y no esperarte hasta que a lo mejor tu hijo tenga pues ya un padecimiento un poquito más crónico, ¿no? O esta enfermedad haya evolucionado en alguna otra consecuencia. Entonces, es un producto muy noble que podemos empezar a difundir, ¿no? Entre más mujeres, que más mujeres lo conozcan y que sepan la manera en la que pueden proteger no solo su salud, sino también la de sus hijos. Actualmente, ¿cuál es el producto que ustedes más venden a mujeres? Hay diferentes, ¿no? Está obviamente el seguro de gastos médicos mayores, cuyo objeto, te decía, es precisamente cubrir cualquier enfermedad u accidente que tú tengas. Están los seguros de vida, y dentro de los seguros de vida hay diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, está el seguro educativo. Si a ti te interesa empezar a ahorrar para la universidad de tus hijos o para la maestría de tus hijos, pues puedes hacerlo a través de este tipo de instrumentos, ¿no? Y vas ahorrando cada año tus primas, y cuando llegue el momento de que tu hijo se vaya a la universidad, pues haces ese retiro y el pago hacia el futuro. Ahora, también tenemos una cobertura dentro de uno de los seguros de vida que sí, no te puedo decir que es exactamente para mujeres, pero sí puede tener una cobertura que puede funcionarle muy bien a las mujeres. Y es una cobertura, es una indemnización adicional por cáncer, ¿no? Si tú contratas tu seguro de vida normalmente, que es el Protégete, y puedes adquirir esta cobertura, entonces en caso de que tú llegues a padecer cáncer, cáncer de mama es pues obviamente el más común, puedes adquirir, te decía, esta cobertura, y este seguro, pues más bien esta cobertura te indemnizará en caso de que tengas tú algún diagnóstico por cáncer. Otra cosa es que cada vez más mujeres están adquiriendo bienes inmuebles. Lo que puedo resaltar en este momento, Marta, es que hay opciones también para proteger tu patrimonio. Iba a decir matrimonio, pero también hay para el matrimonio, es cierto, para el patrimonio, que es el seguro de hogar, ¿no? Y el seguro de hogar tiene muchísimas coberturas o incluso asistencias que tú puedes usar no solo para proteger obviamente tu casa, ¿no? Puedes adquirir el seguro de hogar y una cobertura adicional contra terremoto. Entonces, en caso de que haya un temblor que se vea afectado a alguna estructura dentro de tu hogar, pues entra, digamos, esta cobertura en vigor, ¿no? O hay asistencias como cerrajería, como plomero, o como incluso responsabilidad civil. Si tú tuvieras una fiesta en tu casa y llega un invitado, resbala, cae y tiene pues un accidente, la cobertura de responsabilidad civil de tu seguro de hogar entra, digamos, para ayudarte con esa indemnización, ¿no? Ixel, ¿actualmente qué tan accesible es contratar un seguro? Pues depende de muchas variables, Marta. Por ejemplo, en materia de salud, depende de dónde estés ubicado, de qué tipo de cobertura requieras, ¿no? A qué tipo de hospitales quieras ir, a lo mejor en qué rango o en qué red están los doctores con los que tú generalmente te atiendes, ¿no? Creo que todos esos factores hacen que la inversión que tú hagas en un seguro pues tenga una cierta variación, ¿no? Sin embargo, creo
yo, y esta es mi reflexión, Marta, que tenemos que empezar a ver la adquisición de seguros como una inversión y no como un gasto. A veces preferimos comprar un producto pues mucho más tangible, como puede ser un celular de última generación, en lugar de invertirlo en un seguro, ¿no? Porque a lo mejor no lo vemos tan tangible, tan materializado, ¿no? Sin embargo, está comprobado que el contar con un seguro en caso de accidente o de tener una enfermedad, pues definitivamente contribuye en no mermar nuestro patrimonio y en no mermar nuestra calidad de vida. Y ya como último, pues, ¿cómo nos podemos acercar para contratar un seguro? ¿Cuál es el procedimiento? A veces se nos hace muy complicado, no sabemos ni por dónde comenzar. Pues hay diferentes canales, Marta. Sin duda, obviamente, a través de los cotizadores que tienen las compañías de seguros. En el caso de AXA, lo encuentras en AXA MX, para seguros de auto y para seguro de hogar. El caso de seguro de gastos médicos mayores y el de vida, todavía tenemos también canales tradicionales a los que pueden acercarse las personas, ¿no? Que es el distribuidor o el agente de seguros. Porque estos seguros al final necesitan, o tú como contratante necesitas comunicación directa, ¿no? Para poder saber qué estás contratando y lo más relevante, que no estás contratando. Obviamente también están estos canales y los grandes brokers y despachos como empresas muy grandes de seguros, ¿no? Pues mujer prevenida vale por dos, entonces. Definitivamente, Marta.